Transitar sobre la prolongación de la 14 Sur, desde Boulevard Valsequillo hasta Municipio Libre, se ha vuelto todo un reto tanto para automovilistas como para peatones. Esto ocurre desde que la administración pasada rehabilitó esta arteria para su relaminación. Sin embargo, en las obras retiraron algunos topes y colocaron señaléticas que indican que la velocidad máxima permitida es de solo 20 km por hora. Velocidad que, a decir de los automovilistas, es absurda, tratándose de una avenida principal de alta concurrencia. Yo creo que es incómodo. 20 kilómetros se me hace un poco exagerado cuando, vaya, está fluido como en este momento. Normalmente pasamos a 30, conforme está el tráfico, que siempre hay mucho tráfico. La verdad es que es poca la velocidad que le ponen, es irreal la velocidad que le ponen si es a 20 kilómetros. Esto ha orillado a que los automovilistas no respeten la velocidad máxima permitida, poniendo en riesgo la seguridad vial de los peatones. Incluso esta vialidad se vuelve complicada para los peatones, y es que no en todas las esquinas hay topes que reduzcan la velocidad de los automovilistas, por lo que cruzar a veces es una odisea y tienen que hacerlo corriendo. En este tramo, a pesar de ser un conjunto habitacional y comercial, tampoco hay semáforos, lo que vuelve más complicado el tránsito a pie. Porque ha habido ya varios golpes ahí de que luego se pasan, como no hay semáforos, luego se encarreran. Aquí también teníamos un tope acá y cuando echaron el pavimento nos los quitaron y ya no nos los quisieron poner. Poco nada nos ayudaba porque ya no pasaban tan rápido. Se detenían ahí, ahora pasan luego bien duro, vaya. Pues hacen falta semáforos en algunos cruceros, salidas de calle, porque aunque hay algunos topes, los carros no se paran, se pasan el tope y es peligro para la gente que cruza. Y pues hay accidentes entre los carros. El tránsito debe también de imponer más educación vial a los que conducen automóviles, pero como no lo hacen, pues los semáforos y topes son ayuda. De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el límite de velocidad depende de la zona en la que se conduce. 10 kilómetros por hora es la velocidad máxima permitida en estacionamientos, 20 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales, 30 kilómetros por hora en zonas de tránsito calmado o residenciales, 40 kilómetros por hora en vías secundarias, 50 kilómetros por hora en ejes viales y avenidas principales y 80 kilómetros por hora en carriles centrales de vías de acceso controlado. De acuerdo con estos datos, en la prolongación de la 14 Sur, la velocidad máxima permitida debería ser de por lo menos 40 km por hora, otorgando seguridad al peatón con la colocación de semáforos o cruces peatonales. Por ello, colonos y conductores frecuentes de esta zona esperan que las autoridades intervengan a fin de mejorar la movilidad en esta importante vía de comunicación y así evitar una tragedia. Rubí del Razo, Imagen Noticias Puebla. Y a ello también la otra parte de la historia, la que debemos agregar, es que el peatón cruza donde quiere y no llega a la esquina donde medio se ven las líneas de cebra, que es el lugar destinado para el cruce. El peatón sigue cruzando a la mitad de la cuadra, sigue cruzando en diagonal, cuando lo que tendría que hacer es llegar a la esquina y cruzar en la misma dirección. La parte que le corresponde al automovilista es que al llegar a una esquina donde incluso hay un tope y ve que hay peatones a punto de cruzar, detenerse, cederles el paso. Pero no, la idea del automovilista es acelerar y ganarle al peatón. Es el problema de la falta de civilidad para conducirnos de manera responsable en las calles de las dos partes, del peatón y del automovilista. Así. Por supuesto que sí, responsabilidad de los dos o falta de responsabilidad y civilidad por parte de los dos.